Bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo capítulo del Christmas Hack. Hoy vuelvo a estar aquí, sentadita. Vamos a hablar de algunas cosas a las cuales llevo tiempo dándole vueltas, porque estamos literal a menos de 2 semanas de acabar el año ya. Otro año que se me ha pasado completamente volando. Me he hecho aquí una chuletilla de 5 cosas que quiero hacer antes de que termine 2021, o sea, en los próximos 15 días. Y son cosas un poco como también para ir preparando y allanando el camino de cara a 2022. 22. Ahora es ese momento en el que entramos en la transición de escribir 2022, los dos patitos, y siempre acabas escribiendo 21. ¿No os pasa esto muchas veces? Que yo no sé si es quizás hasta marzo que no cambio el chip de que hay que cambiar el número de año. En fin, cosas mías. A ver, un momento, me pongo cómoda. La primera cosa de esta lista es ni más ni menos que una super, hiper, mega limpieza a fondo de la casa. Que esto, tengo como un vídeo medio preparado, os lo he dicho en algún blog de que quería hacer como un zafarrancho de limpieza. Llevamos muchas semanas que tengo la sensación de que el piso nunca acaba de estar limpio del todo. O sea, se nos acumula mucho la faena, se nos acumula todo, he estado todo muy desordenado, pero... Porque es que últimamente la vida no nos da para más y hay veces que prefieres echarte y descansar un rato que ponerte a doblar ropa o limpiar cacharros. En fin, se la vi. Entonces quiero hacer pues es un repaso a fondo, pero a fondo, fondo, de limpiarlo todo. ¿De la cocina? Pues hacer a fondo toda la cocina, los armarios, la nevera, el horno, el microondas, todo esto, todo esto, todo, todo, todo. Limpiar todas las ventanas, todas las puertas, sacar el polvo, reorganizar, ordenar. Ya que estaremos en ese proceso, quizás hacer un poco de... mi querido declutter, de quitar cosas del medio y, bueno, hacer un poco de limpieza general de todo. Pero será más centrado, más que en organizar, ordenar, será limpiar. Limpiar, limpiar. Porque... no sé, creo que es una cosa que me apetece como rollo dejar todo el piso limpio, quitar las energías negativas y estas cosas para que el 2022 entre con muchas fuerzas y mucho positivismo, por favor, mucho positivismo. Así que no sufráis, en el momento en el que me planteé hacer esto, grabaré blog barra vídeo barra lo que surja, porque últimamente voy así sobre la marcha. Pero igual os hago un poco de la limpieza y tal, y sí, no me olvido que está en mi lista de todo haceros el house tour, así que después de toda esta limpieza y reorganización haremos el house tour del pisito. Pasamos a la número 2, que tiene que ver más en un poco de organización personal. Como os digo, los últimos meses han sido como bastante caos. Estas semanas, entre todo el fin del trabajo, las vacaciones, el Christmas hack, el irme a Bruselas, el no sé qué, que la vida últimamente está como muy... Tengo la sensación de que no consigo organizarme del todo bien. Entonces quiero un día de estos, rollo bloquearme un día entero para sentarme aquí, reflexionar, coger libreta, coger bucho, lo que sea, coger y centrarme, reorganizarme, hacerme un poco de planning de todas las cosas que tengo por hacer, todas las cosas que quiero hacer, para cerrar este año bien, cerrar este año tranquila y retomar las riendas de todo esto que os digo, ¿no? Que a veces últimamente tengo la sensación de que se me escapan muchas cosas, de que todo se me va de las manos y me voy acordando y voy al último momento con muchas cosas, que es algo que no me gusta. Entonces... también he tenido como mucha ansiedad últimamente y todo esto pues tampoco ayuda, por lo tanto quiero un poco asentar y poner un poco en orden todas estas cosas, porque os digo, los últimos meses han sido una auténtica locura. Entonces, esta segunda cosa sería centrarme. Centrarme de tanto en cuanto a organización, de papeles, etcétera, como a centrarme yo un poco, de hacer un poco de reflexión, de tranquilizarme, de decir, bueno, vamos a ver qué es todo lo que hay aquí, vamos, lo que yo hago siempre, o sea, con prácticas de la uni, con tareas, con lo que sea, sabéis que me gusta coger el saco de cosas que haya que hacer o el objetivo final y tic, 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 cortarlo en cachitos y dividirlo en pequeñas tareas o fases, etcétera, y entonces pues una vez son más pequeñas y son más maleables, mi estrés y ansiedad se reduce muchísimo, porque digo, vale, una, venga, otra, dos. Ya estoy en el momento de que solo veo la montaña gigantesca de todo a la vez, de todo mezclado, de todo agobiante, y estoy como muy, muy mal con este sentido. Entonces necesito ese día de stop, siéntate, vamos a coger, vamos a organizar absolutamente todo lo que tengo en la cabeza últimamente, porque oh, es eso, ¿no? Como que necesito un poco
brain dump de organización, de todo, ¿no? De hacer reflexión de cómo ha ido este año, de qué he aprendido, qué cosas he mejorado, qué cosas he empeorado, porque hay cosas buenas y cosas malas como siempre, pero en el sentido de decir, necesito poner mi mente en orden. Así que esa es otra de las cosas que quiero hacer antes de terminar el año para poder empezar 2022 bien. Vale, los dos siguientes puntos van muy relacionados con el anterior, pero el siguiente sería coger y retomar el bullet journal. Mi bullet journal, de hecho lo tengo aquí encima ahora, de verdad, este año no lo he disfrutado para nada como otros años, ha sido más una obligación que otra cosa, por eso ha habido muchos meses que no habéis tenido ni vídeo porque literal no lo he usado, o sea, no... Ha llegado un punto en el que tengo meses a medias, tengo meses hechos en papel, o sea, en papel, tengo meses hechos en lápiz, pero que no he ido usando, ha habido muchos meses que los he como rollo juntado, tengo meses que nos curramos un montón, como por ejemplo abril, que sí, me lo preparé todo, no sé qué, pero es que luego literal está todo como medio usado. Entonces, de cara al Bullet Journal 2022, quiero hacerlo, pero lo voy a plantear desde un punto de vista muy diferente. Y quiero volver a hacer como más temas así de arte y tal, pero no quizás obligarme a mantener tantas páginas, sino igual lo hacemos pues más daily. Tendremos vídeo de esto. Lo sabéis que os voy a preparar el vídeo de haceros la review, que me va a dar mucha pena hacer esta review porque os digo que está... Hay meses, por ejemplo, el del estudio Ghibli, o sea, es que, un momento, que no me sale ahora. Nunca llegué a pintar la portada, cosa que me da muchísima pena, entonces igual, como ejercicio un poco de reflexión del año, me puedo poner a terminar cosas de este bullo, pero sé que luego me dará mucho palo, igual no lo hago. En fin, estoy muy así con el bullet, entonces voy a plantear qué hago y todo esto en un nuevo vídeo, pero quiero que lo quiero retomar, lo tengo claro. Pero como os comenté, quería hacer para... Espera, tengo aquí. Para separar un poco personal de trabajo, como esto me salió en un calendario de Adviento que me tocó, pues voy a usar esta planner, que es una planner ya con los días marcados del año para el trabajo. Y aquí pues todo lo personal, los proyectos y tal, y mantenerlo separado porque ahora tengo cosas del trabajo aquí en otra libreta y es como todo muy caos. Y quiero retomar la ilusión de hacer el bullo cada mes. No sé, yo creo que más que por el sistema ha sido porque... Este año no era lo que necesitaba, necesitaba otro tipo de organización. Me he organizado muchísimo con Notion, por ejemplo, este año, pero no sé, al final es como que tengo la sensación de que nada me ha acabado sirviendo y ahora mismo estoy en el momento este de batiburrillo de cosas. Está todo por medio, no sé, o sea, literal, está como todo muy... Pero quiero retomarlo, quiero quizás usar este como un poco de reflexión, ¿no? A lo que os digo, que este es otro punto de mi lista, que sería el de la reflexión del año, que esto también suelo haceros el vídeo a final del Christmas Hack, entonces igual hago como un mix max, y mientras estoy haciendo la reflexión, pues ya de paso preparo este vídeo que tendréis al final del reto de Navidad. Y aparte de hacer un poco la review de esto con, pues esto, ¿no? Para el año, quiero hacer y sentarme y hacer journaling, en plan, escribir, vaciar la cabeza de pensar que, pues mirando hacia atrás, ¿no? Un poco como cada mes, cómo ha ido el año en general, cómo me he sentido, lo que os decía antes, ¿no? De ver qué cosas he aprendido, qué no, qué he hecho bien, qué he hecho mal, qué tengo que mejorar, etc. Y aprovechar también toda esta reflexión para decir, vale, ¿qué objetivos me planteo de cara a 2022? Chris, por favor, Chris Dítero, a veces del futuro, rebájate las expectativas y sé realista, por Dios, porque luego te pegas el chasco. Y entonces, pues eso, ¿no? Hacer... En fin, será... O sea, lo que quiero hacer ahora al cerrar el año es una super, hiper, mega reflexión para aclarar mi mente, para aclarar un poco lo que quiero conseguir en este 2022, hacia dónde van varias cosas de mi vida y conseguir deshacer este enredo de pensamientos, de cosas que tengo ahora todo aquí como enquistado ahí y me agobia y me genera muchísima ansiedad, pues trabajar en ello de estas diferentes maneras para... poder respirar hondo y empezar, lo que os digo, el 2022, pues más centrada y más organizada en general, porque es eso, tengo la sensación de que he dejado que las cosas se me fueran de las manos, porque hay momentos en los que tampoco llegas, ¿no? Y he sido como un... Ay, no sé, chicos, una cosa...
En fin, pero un momento, recapitulación. Quiero hacer limpieza y reorganización de mi casa, del espacio físico, que es una cosa que influye muchísimo en la mente y ahora mismo el estado de mi casa no ayuda a mi mente. Por lo tanto, lo primero que voy a atacar, porque hacer cosas así con las manos, reorganizar, mover las plantas, mover muebles, todas esas cosas que me gustan limpiar a fondo, sé que va a ser un ejercicio que me va a ayudar mucho a preparar la limpieza luego de mente. Siguiente punto, reorganizarme, centrarme. Todas las cosas que tengo por medio, todas las cosas que quiero hacer. ¿Cómo voy a hacer esto? Pues retomando el bujo, haciendo journaling, como os digo, cerrando el Christmas hack con este vídeo que aprovecharé para hacer durante todo este proceso. Igual puedo haceros algún vídeo también de, igual que os estoy contando ahora, las cosas que quiero hacer, un update de cómo me ha ido el preparar el final de año, aparte de la despedida de adiós 2021. Decidme en comentarios si os gustaría ver un vídeo más así de hablemos de todo este proceso. Entonces, una vez terminada esta limpieza, esta reorganización, esta reflexión, centrado, preparar el bullet journal del año que viene, cerrar el de este año, preparar un poco los objetivos de cara a 2022, llega el último punto, que es más centrado a la semana que viene, de cara a disfrutar las fiestas, a disfrutar de mis sobries, a disfrutar de la familia, estas fiestas que esperemos y espero que todos estéis bien. Últimamente está habiendo un repunte muy fuerte con el tema de los casos del bicho. Albert y yo nos hemos tenido que hacer pruebas porque estábamos malos y no sabíamos si nos habíamos contagiado, ¿no? ¿No? ¿Todo bien? Pero en fin, ¿no? Disfrutar desde la seguridad y la calma, pues, de estos días en familia, de haber hecho todo este proceso y lo que os digo, ¿no? Cerrar el año tranquila, de conseguir retomar las riendas de todas estas cosas, de mi organización personal, un poco también de mi ansiedad, etcétera. Y simplemente disfrutar de la familia, de los regalitos, de cerrar el Christmas hack, de los días tranquilos de fiestas aquí en casa, de despedir el año. Es que este es mi objetivo, es lo que necesito, creo, y es algo que tengo muchas ganas de tener, que es tener días tranquilos y terminar el año descansada y diciendo estoy serena, estoy tranquila, estoy centrada, organizada, estoy lista para prepararme y atacar a este 2022, que veremos cómo va, porque tema pandemia, muy pesado está, muy pesado. Y estas serían las 5 cosas que me he apuntado en esta chuletilla, pero es básicamente, como podéis ver, un ejercicio de reflexión personal. Es algo que también he hablado con mi psiquiatra y que me ha dicho que era súper bien hacer esto para, pues eso, ¿no? Porque hay veces que muchas de las cosas que nos pasan alrededor, espacios desordenados, problemas, desorganizaciones, porque nosotros aquí arriba también estamos desorganizados y vamos, necesito ponerme manos a la obra y limpiar, reorganizar y sobre todo aquí, despejar. En fin, yo quiero saber, por favor, contadme en comentarios qué es lo que vosotros queréis hacer antes de que se acabe el año. Contadme qué cositas queréis hacer para empezar bien el 2022, si ya os habéis planteado algún objetivo, si, no sé, lo que queráis compartir, lo podéis dejar abajo, que yo leo todos los comentarios. No estoy respondiendo porque no tengo tiempo, pero os leo a todos, así que no dudéis en compartir abajo qué cositas queréis hacer antes de que se termine este año. Si tenéis idea para algún vídeo de este tema o votáis que sí a ver la super reorganización de todo o que haga timelapses y luego os hago voz en off de todo el proceso, lo que queráis, me lo pedís abajo y así me dais ideas para los próximos vídeos. Y que nada, que eso sería todo por el capítulo de hoy, que espero que os haya gustado y nos vemos mañana con otro capítulo del Christmas Hack. ¡Adiós!